¿Quiere el café? Sí, gracias. ¿Y qué decían los resultados? Leí el informe línea por línea. Decía que había detergente en la comida. Pero no saben lo que era exactamente. No entiendo por qué te importa eso. Ese no es el punto. Lo que importa es quién lo hizo. Hablé con el señor Sihan. Y las cámaras tampoco captaron nada. Buenas noches. Buen provecho. Bienvenido, Barish. Gracias. ¿Y tú, todo bien? Sí. Digo, por la comida envenenada. Ah, no fui a la escuela ese día. Tuve suerte. ¿Así es? Señor Ahmed, si está disponible, me gustaría hablar con usted. No será mucho tiempo. Por supuesto. Vamos al jardín. Sí. Adelante. ¿Quieres beber alguna cosa? No, estoy bien, gracias. Gracias. Adelante. Te escucho. ¿Sabe quién es este hombre? Lo vi hablando con la señora Nalan. Le pregunté quién era. Al principio no dijo nada, y después dijo que era un viejo amigo. Por eso quería consultarle si sabía quién es. No. No lo conozco. Nunca antes lo había visto. Parish, dime, ¿por qué sigues insistiendo en este asunto? ¿Lo que sabes no te basta? No lo sé. Hagamos un trato. Deja que yo me encargue de esto. Obviamente, tus recursos son limitados, pero yo podría hacer algo al respecto. ¿Qué dices? Buenas noches, señora Sebim. Buenas noches. ¿No vas a saludar a Kerem? Seguro. Veré qué está haciendo. Ahmed, espera un segundo. ¿Por qué vino Barish? ¿Qué es lo que quiere? Si sientes curiosidad, pregúntaselo tú misma. Kerem. ¿Qué tienes en la mano? Nada, una piedra. ¿En serio? ¿Puedo verla? Te veías muy pensativo. ¿Tiene algo especial? No. ¿Qué estabas haciendo? Nada. ¿Qué pasó? ¿Viniste a molestarme otra vez? No. Vine a hablar con tu papá. Me dijo que estabas aquí y me preguntó si quería verte. Ah, entiendo. Bien. ¿Y a qué hora vienen los insultos? ¿A qué te refieres? ¿Acaso somos niños o qué? Solo quiero una cosa de ti. No te metas con Zeynep. Es lo único que me importa. Te estoy dando otra oportunidad. Adiós. Hasta luego, amigo. ¿Mamá? Hija, ¿qué voy a hacer ahora?
Me costó mucho juntar ese dinero para deshacernos de nuestra deuda. Si no la pago ahora, nos van a cobrar intereses. Querrán más dinero. Dios sabe cuánto dinero más nos pedirán. ¿Cuándo lo necesitas? Solo quedan 3 días. Tengo que pagar a fin de mes. Ay, hija. Oh, mi niña. Si no pago nuestra deuda, no sé de qué sea capaz ese hombre. Mamá, no digas eso. ¿Qué esperas? Esa es la verdad. Lo voy a conseguir. No tengo idea de cómo lo haré, pero lo voy a conseguir. Tú no vas a hacer nada, querida. Yo lo conseguiré de alguna manera. Buscaré otro trabajo. No hace falta. Mamá, fui yo la que generó este problema. Deja que lo solucione. Soy idiota. Estoy consciente de todo, Kerem. No sabes nada, ¿de acuerdo? No es lo que piensas. Eres como mi hermano. Así que no me hagas elegir entre mi novia y tú. Déjame pensar, conseguiré el dinero. No hagas nada. No le pidas ayuda a nadie. Especialmente a Kerem. Ay, por supuesto que no. Tampoco le digas nada a Barish. No puedes pedirle dinero a nadie. Está bien, no lo haré. No te preocupes. Encontraré otra solución. Pero, ¿puedo preguntarte algo? ¿Para qué era ese dinero? ¿Para el alquiler? No. Mi mamá me compró una computadora. En realidad era... Dime, niña. No me escondas nada a mí. Yo... necesitaba una computadora y mi mamá le pidió un préstamo a alguien. Y justo cuando habíamos juntado el dinero... Uf, Zeynep, uf.